En este vídeo vamos a hablar de los remedios caseros más efectivos para la gingivitis del gato. Porque el gato es un animal tremendamente sensible a la gingivitis. Muchísimos, muchísimos, pero que muchísimos gatos, por no decir que todos, eh, pasan por este problema. Eh. Problema donde veréis que tienen la boca muy enrojecida, que el aliento les canta, pero vamos, cosa fina, le huele muy mal la boca que eh, les cuesta masticar, les duele, dejan de comer, están alicaídos. Para esto hay que empezar un tratamiento, pero al mismo tiempo dar una alimentación y unos remedios caseros que hagan que el animal se nos recupere mucho antes. Y es de eso de lo que vamos a hablar en este video. Mirad, los cuadros de gingivitis, como os decía en la introducción, son súper frecuentes. Observaréis, aparte de lo que os he comentado en la introducción, pues que el animal saliva mucho, babea mucho, se da con la patita en la boca, se está continuamente quejando, le abrís la boca y no se deja. Cuando le veis las encías, las tiene muy rojas, es decir, es un proceso inflamatorio de la mucosa bucal. Las causas, en el 99%, es una mala higiene dental. Una mala higiene dental que, por cierto, tiene que ver con la alimentación, sobre todo con las famosas latitas que venden en los supermercados, en las veterinarias y demás. El alimento seco no genera tanta gingivitis y las dietas caseras tampoco, porque se combina de diferentes maneras la alimentación, pero esa alimentación pastosa, esa alimentación cremosa que se pone en las en latitas, básicamente lo que hace es quedarse entre los dientes. Y al quedarse entre los dientes favorece el crecimiento bacteriano en esa zona de la boca y con el tiempo aparición de periodontitis, inflamación del tejido alrededor del dientes y una inflamación posterior de toda la encía, es decir, una gingivitis. Aquí hay que tratar, lógicamente, con un antibiótico fundamental, ya me habéis oído hablar en muchos vídeos, amoxicilina, a la dosis de 10 miligramos por kilo, dos veces al día, cada 12 horas, durante como mínimo 7 días. Al mismo tiempo hay que desinfectarle la boca y para eso utilizamos clorexidina al 2%. Lo mojáis con clorexidina y si se deja, ya sé que no se va a dejar al principio, os ponéis uno de estos... Eh, cepillos dentales de dedo que van con un capuchón y lo intentáis, como mínimo intentarlo, porque de verdad que ayuda muchísimo. Pero claro, desde el punto de vista de la alimentación hay que hacer mucho también. Y aquí pues hay que hablar de cómo tenemos que darle de comer en función del grado de gingivitis. Si la gingivitis está muy avanzada, si es un problema muy serio, que eso está la boca súper roja, pues seguramente habrá que hacerle una alimentación en papilla. Ya sea que le des la croqueta, habrá que remojarla mucho en agua o triturarle bastante la comida, porque pensar que es un proceso muy doloroso. Si está todavía al principio, la alimentación nos va a ayudar de verdad a que el animal se recupere mucho antes. ¿Y para esto qué se puede hacer? Pues por ejemplo, en la comida que le cocinéis con las recetas que veis que hacemos en cada programa, pues por ejemplo añadirle unos trocitos de manzana, de manzana tal cual pelada y sin semilla, porque la manzana al morderla limpia muchísimo los dientes. Ponerle entre horas, uh, si le gusta al gato evidentemente, si no le gusta no hacemos nada, pero viene genial zanahoria cruda. La zanahoria cruda tiene el, el, la característica de que al morderla... Eh, te está limpiando el diente y al mismo tiempo te está depositando sobre el diente un poco de vitamina A. Esa vitamina A viene muy bien para evitar la población bacteriana en exceso. Es muy importante, si le cocináis vosotros en casa, que eh, le introduzcáis en la dieta pescados azules. Básicamente porque el pescado azul, me da igual el pescado azul que sea, sardina, boquerones, lo que sea. Es muy rico en omega 3. Y si no le dais pescado azul, por lo menos eso que me habéis visto en más de algún vídeo de recetas, que le echamos eh, aceite de salmón, el omega 3 ayuda a que la inflamación se reduzca antes. Si a eso le unimos que le damos un antibiótico, pues encima va a tener mucho más efecto, va a ser mucho más beneficioso la sinergia entre la, el pescado azul que le deis, es decir, el omega 3 y el antibiótico. El proceso curará mucho antes. Y hay que introducir también alimentos ricos en vitamina C. Aquí podéis optar, por ejemplo, por ya sea la fresa o, si estamos en verano, que haya a disposición sandía. La vitamina C viene genial porque tiene un efecto de protector de los epitelios y. Hace que la contaminación bacteriana un poquito se reduzca y la boca va a estar tremendamente llena de, de, de población bacteriana. Para controlar también ese mal olor, ese que es muy desagradable, si le cocináis en casa y al gato lo admite, porque son muy quisquillosos con los sabores y con los olores, un par de ramilletes de perejil recién picado, mezclado con la comida hace que la boca de repente huela mucho menos, pero claro, aquí depende de que el gato que no lo huela raro y que se lo coma. Si tenéis la suerte de que coma el eh, perejil, pues enhorabuena porque el olor lo vais a agradecer, no solo vosotros, sino posiblemente también el gato. Y viene también genial para recuperarse antes introducir en la alimentación ya sea yogur desnatado, ¿eh? porque nos interesa una fuente de calcio, y probióticos como el kefir. Ya digo, sí, al animal los admite. Los probióticos vienen genial porque estaremos metiendo en la boca unas bacterias que competirán con las bacterias patógenas que están en el origen de la gingivitis. No va a ser de poseí, evidentemente. Eh, lo que cure al gato de la gingivitis, pero hace que tanto el calcio del producto lácteo como el, los probióticos, tanto del yogur como del kefir, a, harán que el proceso dure bastante menos. Es sensiblemente inferior el tiempo de recuperación de un gato con gingivitis dándole este soporte que sin dárselo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.